acostumbrarse a las mascarillas. Perdón. Thank you.
Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer poder estar hoy aquí con vosotros. Bueno, primero quiero introducir a estos magníficos músicos que están aquí hoy conmigo. Javier Cayen, al contrabajo. Y Adrià Claramunt, a la batería. Bueno, también es aún más especial no estar aquí, porque bueno, es estar un poco en Huesca, ¿no? Que yo, bueno, no soy de Huesca ciudad, pero soy de la provincia de entre Orellana, La Naja, Castejón de Sos. Bueno, soy de por aquí, ¿no? De los alrededores. Entonces me hace mucha ilusión estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, hemos traído un repertorio combinado de mis temas originales y alguna rendición, algunos de los temas que me apasionan. Y bueno, hemos empezado con un tema que se llama Earth, que significa tierra, y hemos continuado con un tema que se llama un poco Oda to the Crazy Times, ¿no? Y con esta un poco locura de ritmos, armonías, etcétera, intentaba un poco mostrar, ¿no?, el momento que estamos viviendo, ¿no?, de locura y de incertidumbre, y bueno, que eso, intentaba expresar un poco ese momento, ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar con un tema de Thelonious Monk, que se llama Blue Monk, y espero que disfrutéis el concierto tanto como lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, yo lo me he pasado muy bien. Ya estamos con toda la energía y espero que lo estéis pasando tan bien como nosotros. Y bueno, ahora vamos a continuar con un tema que escribí hace ya un tiempo y se llama Hope, que significa esperanza. Y bueno, yo pensé que es un tema bastante adecuado, ¿no?, para el momento que estamos viviendo ahora mismo. Y este tema está basado en un poema que la verdad que yo me sentí muy identificada con este poema. Se llama Ithaca y está escrito por un poeta griego llamado Cavafy. Y bueno, espero que os a ver si os podéis sentir identificados con él, ¿no?, porque habla del viaje de nuestras vidas, ¿no?, de lo que tenemos en nuestro camino. Y espero que lo disfrutéis. Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca, pide que sea largo tu camino, lleno de aventuras, pleno de saberes. A los lestrigones y los cíclopes, al enojado Poseidón, no temas. Nunca se cruzarán en tu camino si es alto tu pensar, si una emoción delicada tu espíritu y tu cuerpo anida. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al fiero Poseidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma, si tu alma no los levanta a tu paso. Pide que sea largo tu camino y muchas las mañanas de verano en que qué placer, con qué alegría, entres en puertos nunca vistos. Detente en los emporios fenicios y hazte con sus preciadas mercancías, nácares y corales, ámbar y ébano, y aromas sensuales de todas clases, cuantos más aromas sensuales puedas. A muchas ciudades egipcias ve, a aprender y aprender de quienes saben. Ten siempre Ítaca en la mente. Llegar allí es tu destino, pero sin prisa alguna en el viaje. Más vale que se alargue muchos años y ya en la vejez recales en la isla, con toda la riqueza ganada en el camino, sin esperar que te enriquezca Ítaca. Ítaca te brindó el espléndido viaje. Sin ella no te habrías puesto en camino. No puede ya ofrecerte nada más. Y si pobre la encuentras,
Ítaca no te engañó. Con la sabiduría que has alcanzado, con tu experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas. Mm-hmm. 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 M
Muchas gracias. Este era un tema de mi admiradísimo Ornette Coleman, que se llama Round Trip. Bueno, y siendo hoy 22 de diciembre, tenía que caer algún villancico. Bueno, este villancico, a lo mejor alguno lo conoce, a lo mejor no. Es un villancico que se llama, bueno, villancico, canción navideña, que se llama Christmas Time is Here. Y no sé si alguno sonará esos dibujos que se llamaban Charlie Brown. No sé si alguno, ¿alguien le suena? No. ¡Wow! Esto es otra cosa, ¿eh? Veros las caras. No os veo si sonreís, si no sonreís. Espero que estéis sonriendo, más de uno. Pero bueno, vamos a interpretar un tema que a mí me parece muy bonito y se llama Christmas Time is Here. Thank you.
ahora ya vamos llegando al final de nuestra parte del concierto. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Bueno, yo me lo he pasado genial, ¿no? Aquí, teniendo la oportunidad de poder realizar un concierto para todos vosotros, ¿no? Porque eso, la cultura es segura, ¿no? Y os agradezco, ¿no? A todos los técnicos, organizadores y a vosotros por venir y apoyar, ¿no? Que la cultura es segura y es necesaria. Entonces ahora vamos a acabar el concierto con un tema que se llama Simply, a love song. Significa simplemente una canción de amor, ¿no? Para alegrarnos los ánimos, ¿no? Y compartir este momento con todos vosotros. Así que muchas gracias y espero que lo hayáis disfrutado.
Muchas gracias. Bueno, de nuevo, Adrià Claramunt a la batería. Javier Cayen al contrabajo. Bueno, mi nombre es Milena Casado. Ha sido un placer estar aquí tocando para vosotros, ver caras conocidas por el público, amigos, familia y bueno, y a todas las nuevas personas que hemos podido compartir este momento. Así que muchas gracias y espero que lo hayáis pasado bien. Gracias. Milena Casado, un aplauso para ella, por favor. Thank you.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Me podéis dar la luz de la sala que no veo la gente? ¡Oh! Está muy bien hoy. Muchas gracias por venir a vernos. Os voy a presentar a los músicos. A la batería está Pablo Posa. Al piano y el jefe del tema que hemos tocado antes, que se llama Present, Jaume Gisper. Y yo, Gerardo López. Bueno, agradecer al ayuntamiento y a la organización pues este concierto que han organizado para que venga una Navidad buena, porque este año ha sido muy bueno. Bueno, el caso es que
vosotros vais a disfrutar de ver un concierto, pero nosotros disfrutamos mucho tocando, entonces nos hace muy felices estar aquí. Gracias. Thank you.
Bueno, lo que hemos tocado ahora es una versión de la Polidia Magallonera, la Jota de Olivera, que es ahora cuando se recogen las olivas, y es una versión que hice con un grupo llamado Aragonian y la he querido hacer también en esta formación. A continuación tocamos un tema llamado Pimp. El culpable es Jaume Gispert. Thank you.
Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Estamos haciendo bien? Yo tengo calor. Me he puesto un poco nervioso al principio. Porque hace un montón que no tocamos. Y joder, esto se olvida uno, ¿eh? Bueno, me alegro mucho de que estéis aquí. Espero que os guste lo que vamos a hacer. Lo de Milena ha estado genial. Y espero que nosotros estemos a la altura también. Bueno, desearos feliz Navidad. La lotería veo que nos ha tocado, ¿no? Por eso estáis aquí. Bueno, el siguiente tema se llama Idea. A ver qué os parece. Thank you.
Muchas gracias. El siguiente tema, no el segundo, se llama Bensa Swing y me gustaría que estuvierais atentos a nuestro batería, que se va a lucir.
Bueno, este tema es de Thelonious Monk, se llama Bensasuin. No sé si se lo dedicó a alguna chica, pero yo tengo un tema que se lo voy a dedicar a una chica, que es a mi señora que me he casado hace poco. Es esa señora que hay ahí, mirarla para que le dé vergüenza. Que... Gracias, muchas gracias. Es un bolero que se llama Belén of My Life. Claro que sí, joder. Esto es un confinamiento que bastante tuvo que aguantar. Es un poco por compensar. Thank you.
es bonito, ¿no? Hice lo que pude, hice lo que pude. Que vamos a coger ya la recta final. Y el tema que viene a continuación es una versión que hice con un grupo que se llama Aragonian, de la Jota de San Lorenzo. Espero que os haya gustado lo que hemos tocado, que lo hayáis pasado bien. Me gustaría dar las gracias a Carlos, José Ángel, técnico de sonido, a Jaque, porque ellos nos organizan y lo hacen genial.
Muchas gracias. A la batería, Pablo Posa. Al piano, Jaume Aguisper. Y yo, Gerardo López. Bueno, como es Navidad, vamos a tocar un villancico y lo que he hecho ha sido indagar por ahí, buscar en el cancionero de Huesca y voy a tocar un villancico de La Naja. ¿Sabéis por qué? ¿Lo queréis saber o no? Os da igual. Vale. Bueno, pues Milena vive en La Naja. ¿Sí? Mi madre es de La Naja. O sea que mi abuela es materna es de La Naja. Entonces lo vi y digo, cuyons. Vamos a tocarlo. Vale, espero que os guste, lo hemos hecho un poco a nuestra manera. La verdad que el villancico no tiene nombre, la letra dice venid pastorcillos, venid a adorar, venid pastorcillos, pero donde lo encontré no había nombre. Mariano, igual te suena, o mamá. Bueno, nosotros lo hemos destrozado. Bueno, espero que os haya gustado lo que hemos hecho, nosotros hemos venido muy a gusto, gracias a toda la organización, a los músicos y a todos. Un aplauso también para vosotros por habernos aguantado. Bueno, muchas gracias. ¿Os ha gustado el villancico? Pues a mí ahora me gustaría invitar a lo que quede de Milena Trío, que creo que queda Javi y Milena, y tocamos algo todos juntos y os deseamos feliz Navidad y disfrutáis, ¿vale?
Yes.